Fraga de Hume, son 9 piezas para piano, escritas para Sofía, para Sofía y para más gente, pero en principio nacieron con la idea de musicar un poco Galicia, de darle nombres que tienen que ver con la geografía galega, y también para aprendizaje de Sofía, que le va desde pequeña tocando piano. Yo creo que te gusta, ¿no? Hombre, ¿no me queda otra? Te queda otra. Pues, Sofía, Cadena para Sofía, fue una iniciativa así de decir, bueno, pues vamos a escribir unas músicas que tengan que ver así con Galicia y con folclore de Galicia y para un poco para el patrimonio musical gallego, ¿no? De manera de que en estas piezas hay un poco de todo, de técnica de moita tercera, moita quinta, moita octava, en fin, dificultad. Algunas piezas tienen muchísima dificultad para el piano. Pero bueno, ahora Sofía no puede tocarlas porque son muy difíciles algunas de ellas, ¿no? Algunas. Algunas, se lo has dicho. Pero tú me dirás algo, ¿qué te parece? Pues a mí me gusta bastante, la verdad. Sí, te gusta, no es ánimo de pelotero de papá ni nada así por el estilo, ¿no? Nada, ¿no? Depende. Un día. Bueno, Sofía toca además o violonchelo, que una de las piezas que vaya a tocar con violonchelo es Elexía Paixoada, que fue escrita para Ismael, por otro pequeño que tengo. ¿Y para? Y para mamá. Ah. Eso. Entonces, vamos a hacer un poquillo de Elexía Paixoada.